En esta ocasión hablaremos sobre el aeropuerto de Tulum, una gran obra que impulsará la actividad turística en el sureste mexicano. Antes de comenzar, les invito a que se suscriban al canal y compartan nuestros contenidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró la importancia del aeropuerto internacional que se construirá en Tulum, el cual, aseguró, impulsará el sector turístico del centro y sur de Quintana Roo, pues hasta ahora el auge económico se concentraba en el norte de la entidad. En meses anteriores, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho mención sobre la construcción de un nuevo aeropuerto en Tulum. También les adelanto que se va a construir el nuevo aeropuerto de Tulum, que esto va a ayudar también mucho, y desde luego que se va a terminar el tramo de Tulum a Escárcega. Es muy próspera esa zona en situaciones de normalidad, y yo espero que se regrese a esa normalidad para que Quintana Roo siga creciendo. Quintana Roo es de las entidades federativas que más ha crecido en los últimos 30 años, tasas de crecimiento anual del 6, del 8%, de todo el sureste, porque se abandonó por completo el sureste. Lo único que creció en el periodo neoliberal fue Cancún. Yo creo que los turistas van a optar por viajar a lugares no muy distantes, y nosotros estamos muy cerca de Canadá, de Estados Unidos. Entonces, creo que la recuperación en el turismo se va a dar pronto. Además, en Europa se prefiere mucho Cancún, todo lo que es Quintana Roo, y ahora con el Tren Maya, con todas las obras que se están llevando a cabo allá. A principios de este año 2022, el presidente de la República adelantó e indicó en su conferencia mañanera que ya cuenta con la autorización para el presupuesto de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Tulum. Por lo que mencionó que en el mes de marzo apenas se inaugure el aeropuerto internacional Felipe Ángeles en la Ciudad de México, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, se trasladará a Quintana Roo para iniciar con el nuevo aeropuerto de Tulum. El ejército se convierte en la gran constructora de México. Su participación más destacada es en el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, conocidas por sus siglas como AIFA, y en el gran proyecto del Tren Maya,
dos de los grandes proyectos emblemáticos de la actual administración. En ambos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha justificado su participación como una necesidad de seguridad nacional, ya que el presidente no contratará empresas extranjeras para llevar a cabo la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum. Entonces, vamos a demostrar que se puede hacer un gobierno distinto cuando hay honestidad, porque esa es la clave de todo. Si se hacen obras como antes, con contratistas predilectos, favoritos, por lo general con empresas extranjeras que venían a saquear, como las empresas españolas, no todas desde luego, pero Repsol, una empresa española famosísima, era la consentida de Felipe Calderón y les dio a ganar miles de millones de pesos. Y luego con el presidente Peña Nieto, la OHL, no, ¿cómo se llamaba la empresa? OHL, sí, pero la IGA de México, pero la OHL, también famosísima en España, relacionada con lo más alto del poder de ese país. Entonces, ya no es así. Por eso se va a terminar el aeropuerto que está a cargo de los ingenieros militares que están ayudando mucho en la transformación del país. Si no nos hubiésemos apoyado en la Secretaría de la Defensa y en la Secretaría de Marina, no hubiésemos podido avanzar en la transformación de México. Son dos pilares, esas instituciones, del Estado mexicano. Ingenieros militares tienen toda la capacidad para llevar a cabo esta gran construcción, tal como lo están realizando en el AIFA, una obra de clase mundial. Este nuevo aeropuerto de Tulum representará una importante oportunidad para el turismo al sur de México. El presidente de la República dejó entrever la construcción de este nuevo aeropuerto, con capacidad de recibir 4 millones de turistas y que se posiciona como una opción para que los locales activen esa zona que no ha tenido gran crecimiento en los últimos tiempos, pues toda la atención se ha concentrado en Cancún. Además, consideró la idea surge como un complemento al megaproyecto del Tren Maya que prometió estar listo para finales del 2023. Con la obra del Tren Maya y la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum, se generarán miles de empleos en la zona y asimismo se detonará la economía de la región. Esto ayudará también a los negocios locales, comerciantes, artesanos que venden sus productos para llevar el sustento a sus familias. Miles de personas tienen la esperanza de tener una mejor vida con estos proyectos que está desarrollando el presidente de México en el sureste mexicano y más con la llegada del turismo internacional.